La familia Díaz Carrillo de la ciudad de Durango nos hace llegar esta historia, pues el día que pudieron por fin escarbar un pozo para hacer su ansiada alberca, la retroexcavadora pudo topar con una caja de madera que contenía 10 lingotes de plata pura y una de oro, y otras cosas más. Aquí la historia. En el año 2010, el señor Díaz pudo por fin comprar un gran terreno en las orillas de la ciudad de Durango, del lado de Zacatecas. Su tesón, disciplina y su don de gente hicieron de él una persona agradable y con gran simpatía para que sus clientes confiaran en su carisma y persona, y así poder venderles bienes y raíces, pues es a lo que se dedicó últimamente y también hasta el día de hoy. Nos comenta que años atrás vendía de todo. Desde muy joven empezó con la difícil tarea de vender libros y enciclopedias puerta por puerta. Esto le daría la suficiente experiencia para debatir cualquier indiferencia a la compra. Después llegó al internet y tuvo que dejar los libros, pues ya nadie quería comprarlos, y se dedicó a vender ropa americana, también con mucho éxito. Como se casó desde los 17 años, en ese entonces ya tenía 4 hijos, uno cada año y ya todos en las escuelas, tuvo que tomar la decisión de trasladarse a la ciudad de Cancún, pues fue invitado a formar parte de los vendedores de tiempo compartido de una de las mejores cadenas de hoteles. Nos comenta que Cancún es un paraíso, pero que no le gustó, para que sus hijos crecieran y estudiaran, pues es un lugar muy caro, todo es en dólares. La gente solo piensa en diversión y es muy vacía. Lo cual, junto con su esposa, ya habían ahorrado lo suficiente durante muchos años, de arduo trabajo y así poder ya establecerse en un solo lugar. Y decidieron regresarse a su natal Durango y comprar un terreno y ahí construir su casa y dedicarse a las bienes raíces. Sus hijos, ya adolescentes y muy molestos, se oponían a ese cambio, pues después de conocer el sol, la arena, playa y diversión, no querían regresar a la sierra. Pero el señor Díaz, muy listo, los convence porque les promete que les construirá una alberca de buen tamaño en su nueva casa. Su compadre es quien lo adentra al mundo de bienes y raíces, pues bastó una sola llamada por teléfono para comentarle que una constructora de Durango estaba vendiendo unos terrenos afueras de la ciudad y los estaba dando a muy buen precio. Era el momento de invertir y a la vez hacerse de un terreno propio. Como la constructora estaba en quiebra, lo que quería era recuperar su inversión lo más pronto posible, lo cual, entre el compadre y el señor Díaz, hacen una negociación de compra con un enganche del 35% para su terreno, y el restante se lo pagarían ayudándoles a vender los demás terrenos, con las comisiones de venta de los mismos. Con la actitud siempre positiva, carisma, su determinación y buenas referencias de su compadre, el señor Díaz logra convencer a los ejecutivos de la constructora. Con su clásica sonrisa, llega a su casa y le dice a su esposa e hijos que los acompaña a escoger el terreno donde fincarían su casa y les haría la prometida y ansiada alberca. Es donde, al bajarse del carro, su hija Daniela y su hijo Michel, los más chicos, observan a lo lejos un gran árbol muy grande y viejo de pino, con una gran cantidad de pájaros cantando y revoloteando. Y en ese momento ellos dicen que querían ese terreno, por ese mismo árbol, para poder seguir viendo esos pájaros cantando. Al señor Díaz y su esposa no les quedó más remedio que aceptar y decidir quedarse con ese terreno. Casualmente, ese era el único árbol grande y frondoso de alrededor, pues la constructora ya había limpiado gran extensión del terreno. Solamente existían algunos por ahí esparcidos, pero muy pequeños. Y a lo mejor les pareció atractivo ese mismo árbol y decidieron no tumbarlo, el cual sería el culpable y testigo de un gran entierro de plata y oro y armas de la revolución.
Pasaron 3 meses y todos vivían con una de las hermanas de la esposa del señor Díaz. Y ya habían avanzado el 40% de construcción de su casa, pero sus hijos insisten en que empezaran a hacer el pozo para su ansiada alberca, como se los había prometido su padre, pues ellos lo único que querían era ya meterse a esa alberca lo más pronto posible. Al señor Díaz no le queda más remedio que contratar una retroexcavadora para hacer más rápido el pozo, la cual, al segundo día de trabajo, uno de los trabajadores observó que al sacar las primeras cargas de tierra, se logra ver una gran caja de madera, por lo que uno de ellos le habla por teléfono al señor Díaz, parando la excavación, esperando a que él llegue. Comenta el señor Díaz que no entiende por qué los trabajadores no quisieron seguir escarbando, a lo mejor por miedo o superstición, pues nunca pensaron que podría ser un entierro de un tesoro. Al contrario, pensaron que era una caja con algunos huesos humanos. Al llegar al terreno, ve esa caja alargada y les ordena sacarla de ahí, pero entre dos no la podían. Tuvieron que sacarla entre 4 trabajadores. Lo que empezó a inquietar al señor Díaz, lo cual con mucha cautela rompe uno de los candados antiguos y oxidados, abre la caja y ve por encima varios rifles antiguos, el cual procede a sacarlos. Y gran sorpresa, que terminando de sacar esos rifles, estaban 10 lingotes de plata y uno de oro, y los rifles eran 10 carabinas 30-30. Él dice que seguramente eran de la Revolución y muy probablemente del general Pancho Villa, pues esos eran los lugares donde él solía andar y por alguna razón tuvo que esconder esas armas y sus lingotes en ese terreno. Y una de las marcas era ese árbol grande y frondoso, pues se encontraba a escasos 5 metros de distancia justo donde escarbaron. Y ese árbol, según dicen, tiene más de 150 años. El señor Díaz, con justa razón, nunca dio parte de este hallazgo al gobierno. Las carabinas las pudo vender con coleccionistas de armas a muy buen precio, y con los lingotes de plata y oro pudo comprar casi la mayoría de terrenos de la constructora, vendiéndolos después a mucho mejor precio, comentando que los hijos, aparte de traer su torta bajo el brazo, también traen vida, amor y mucha suerte para toda su familia. Si te ha gustado esta historia, por favor regálanos un like y suscríbete a este y a nuestro nuevo canal, El Explorador Místico. Hasta pronto.